Desde el municipio, desde el área de gestión ambiental, queremos informar a la comunidad tupungatina el inicio de la temporada de poda 2020 de arbolado público a partir del próximo lunes 1 de junio en horario de 8:30 a 16 horas. Vamos a iniciar, en primer lugar, se van a realizar las actividades pendientes de la temporada de poda 2019, iniciando las actividades en el barrio Los Nogales, para poder finalizar con lo que quedó pendiente de la temporada anterior. Luego continuaríamos la actividad de poda en lo planificado para este año, y eso contempla, en primer lugar, inicios en de trabajo en el barrio Presidencia de Ciudad, barrio Presidencia 3, mejor dicho, continuando en barrio Urquiza, barrio Martín Fierro, siguiendo luego por la calle Belgrano Norte todos los barrios colindantes, como barrio Aeroclub, Jardín del Sauce, Oasis, Tupún y demás. En primer lugar, hay dos aspectos fundamentales que tenemos en cuenta para iniciar la temporada de poda. Lo primero es, obviamente, contar con el personal idóneo para la tarea, por lo cual se efectúan, en primera instancia, algunas capacitaciones, tanto en aspectos que se tienen que tener en cuenta y saber sobre el equipo de protección personal de las personas que trabajan, digamos, que tienen incumbencia en el tema, y además se capacita específicamente en los aspectos de poda para que, bueno, el personal pueda realizar las tareas adecuadamente y con todo el cuidado que se requiere, ya que es una actividad bastante compleja. Todos conocemos la poda como una práctica cultural, ¿sí?, que se conoce desde años y que es necesario en las zonas urbanas fundamentalmente para un manejo adecuado del arbolado. Fundamentalmente para, en primer lugar, tener en cuenta todo lo que tiene que ver con los aspectos de los árboles, ¿sí?, que es un recurso forestal urbano que tenemos, lo tenemos que, digamos, mantener en el tiempo. Y en segundo lugar, y no menos importante, es el cuidado de los ciudadanos, ¿sí? Eso, digamos, son los ejes fundamentales que tenemos en cuenta desde el municipio para realizar estos trabajos. Encargada, ¿se van a realizar cortes de calles? ¿Qué les pedimos a los vecinos también para colaborar con los trabajos? Sí, obviamente vamos a realizar cortes de calle. Todos los años que venimos haciendo la poda se efectúan los cortes de calle, se mantiene el tránsito cero, tanto vehicular como peatonal, para disminuir cualquier probabilidad de cualquier tipo de accidente o siniestro que pueda suceder. Bien, solicitamos a todos los vecinos de la comunidad tupungatina que tengan mucha paciencia a la hora de ver al personal trabajando, ya que son trabajos muy complicados, muy complejos de realizar, donde hay mucha peligrosidad por la caída de ramas, por algún accidente tipo de servicio eléctrico, de algún cableado que pueda caer y demás. Entonces, bueno, eso sería lo fundamental, lo que necesitamos, que la gente tenga paciencia y sepa comprender este tipo de trabajo.